Ok, we are live. Estamos en vivo. We welcome Thanasis Tribolas. I hope I didn't mess the pronunciation so bad. and he is going to expose about the, I'm going to read the title. Go ahead and read the title. Times of increasing inequalities between migration and privileged mobility schemes in Greece, neoliberalism and state violence hand in hand against subalterns. Please take it away. Thank you very much. And thank you all for being today here with us. It's already late in Greece, 9 o'clock. So buenos tardes from here. Thank you very much for organizing everything, to everyone that actually helped to organize this extremely interesting conference. Thank you very much for actually reading my title. I will try to present a very small presentation. Let's see if this can work. Okay, I hope you can see it. Let me know if you can see it, if you cannot see it. I'm a PhD candidate at the National Kapodistrian University of Athens in the Department of Sociology, and this is my first year. So this is really a preliminary work in progress. I'm also a member of Research and Education Collective, an Athens-based group of researchers and educators. Central to our practice is a desire to promote more collaborative ways of creating and sharing knowledge and to reconfigure the relationships between researcher, teacher, and research learner. We also strive to create a space that supports the work of other independent knowledge and cultural workers, and within our capacities, a space that acts in solidarity with ongoing struggles in Greece and beyond. Me pertenezco a un colectivo de educación. Sorry, I messed up the microphone. Very sorry. If I speak too fast, let me know, right? Yes, please go ahead. Okay. So, although I don't speak Spanish and I'm very far from the conference venue, Argentina, being a libertarian myself and participating in the everyday struggles against the state and the neoliberalism in Greece, I decided to send my abstract. I believe that it is mutually valuable and useful to exchange ideas on what is happening in different places and collectively work to subvert it. Through my participation in the conference, I would like to learn from other comrades and find ways to sharpen my anti-state, anti-authoritarian, and against all hierarchies perspective. In that way, I aspire to continue working towards our common goal to end all forms of oppression and exploitation. So let me discuss a bit about the research that I'm doing. Inspired by and placed in the wider literature of radical geography, my master's dissertation, The Golden Visa Policy in Greece, Privileged Mobility, Investment Boom, and Socio-Spatial Consequences, focused exclusively on Golden Visa program. Adopting a relational understanding of space, my dissertation attempted to analyze and denounce spatial forms of power, especially visible in Athens and Greece, due to various processes of touristification, gentrification, and urbanization of the city. In short, the Golden Visa boom, in combination with explosive increase of tourist interest, for example, Athens as a city break destination, and increase of short-term rentals, as well as the economic crisis that had created opportunities in the real estate market for extraction of surplus value, resulted in significant socio-spatial consequences. Not only did the available housing stock for long-term leases decrease, but also rental prices increased dramatically. A direct result of the above conditions,
was increased housing insecurity for a large amount of the population, who saw declines in their disposable income through rent increases, not to mention the evictions and displacement of residents from various areas of the city. The second conclusion of my research, of my master's research, is the intensified restructuring of land through capital accumulations, since there are changes both with regard to ownership status and its usage, increasingly being oriented to investment purposes, putting the right to the city and decent housing under question. The restructuring of land exacerbated social inequalities between local tenants and wealthy migrant investors. But aside of the golden visa, which was the focus of my master's degree, now there is a heated debate around new programs focusing on wealthy and privileged groups that want to migrate to Europe and Greece. And this is actually my new research, my PhD research, which objective is to shed light in a rather unexplored area, the privileged mobility, which is a field under faster development in Greece during the last years, following new policies to facilitate different target groups' access to the Greek European territory. So what is my ambition for this research? Adopting a multiscalar approach, the key question that my PhD research will attempt to deconstruct and discuss is to what extent policies around migration promote privileged mobility and create barriers for the so-called mixed migration flows, in a sense, favoring privileged mobility and thus reproducing inequalities. So my research plans to place important questions on who has the right to mobility, the right to the city, and the manifestations of different geographical freedoms based on unequal power relations between different groups. So the PhD research will actually attempt to problematize the dialectic relationship between privileged and non-privileged mobility, seeking new theorizations and theoretical models. So anarchist geography and anarchist scholars, I think, will be of particular help towards this endeavor, not only since a commitment to anti-capitalism and anti-state work is essential, but also because anarchist thought carries the seed for new emancipatory and imaginary worlds. So I would like first to give you some preliminary findings, and then I will move on to some remarks and discussion. So here you can see the list of, on one hand, some programs of privileged migration, and on the other hand, some programs of non-privileged mobility and migration. Not only programs, but also remarks. So let me explain. In Greece, Anasis. Yes. Excuse me, two things. Okay. Now we are seeing the preliminary findings. Can you share your presentation in full screen mode? Yes, here. Let me, maybe I need to share it again because it is in full screen. Sorry. Let me try to share it again, okay? Maybe. Okay. Now? Hello. Can you try to make the presentation full screen inside of the PowerPoint window? Yes, I did that. I did that. So now it's full screen. We're not seeing that. Okay. What do you see? We can see the whole window, the whole PowerPoint window. Okay. Okay, I can try to share the presentation from my end. Okay. And you can indicate me to change the slide. Sorry, I don't know. Here it shows that it's full screen. I don't know, maybe. Yeah. Apologies. I'm going to try, but maybe I'll have the same problem.
Sorry, my computer is a little slow. No worries. Okay. Okay, so can you see the presentation in full screen mode? Yes. Great. We were here? Slide 7. Yes, 7. 7. There we go. Yes. So in Greece, the Golden Visa program was followed by the Non-Dom program, which aspires to attract rich individuals who are given tax benefits should they transfer their tax residence to Greece, combined with an investment of at least 500,000 euros in Greece. Moreover, in 2020, a new law was passed providing benefits to non-Greek pensioners who want to become tax residents in Greece. A 7% flat rate in their annual tax income should be paid. In 2021, Greece has legislated in favor of providing a 12-month visa to digital nomads, either employees or self-employed professionals wishing to work from Greece. Even Greek professionals who want to return to Greece, reversing the so-called brain drain, will have a 50% reduction of a tax for 7 years. Finally, a new legislation on family offices, following the example of other countries like Italy, Luxembourg, and the USA, provides financial benefits for companies to register to Greece and manage the personal and family property of very rich people. So we saw an overview of the privileged mobility programs. Now let's see, on the other hand, detention of migrants is systematically used in Greece since 2000. Despite the fact that the presidential decree 114 highlighted that the practice of detention should be the exception and not the normality. Following the change of the law in 2012, detention could be up to 18 months by police administrative decision. The context was further deteriorated when the State Legal Council Opinion 44 endorsed indefinite detention after the 18th month maximum detention period. Despite a brief break on migrants' detention from 2015-2016 due to governmental change, detention was further promoted through the EU-Turkey joint statement. Following the statement, asylum seekers were detained in the islands and geographical restriction to their mobility was applied. Penalties were applied to those who were found to have ignored the geographical restriction. Now, in 2019, the newly elected right-wing government introduced a new and stricter legal framework for detention. According to the new law, the detention could last up to 15 days and could be prolonged up to 18 months. For those under removal, meaning deportation, their detention could be prolonged for 18 months more, in total 36 months. The new legal framework led once more detention being the rule and not the exception, in contrary, of course, to EU directives and human rights laws, etc. Finally, the restriction of mobility of migrants during the last years can also be traced in various other significant points. First of all, the new asylum legislation, which further hinders asylum seekers' access to international protection, facilitates fast-track procedures and aims at massively returning migrants to their country of origin through the extensive use of the concept of the safe third country. B, the increased securitization of EU, Turkey, sea and land borders. And C, the pushback practice of the murderous Greek state, which led people to take more dangerous routes trying to cross from Turkey directly to Italy. You can change slide, please. So let me give you some reflection remarks, right? Now that we have seen a bit the overview of privileged and non-privileged mobility. So apart from the amount required to obtain a golden visa in Greece, which is 250,000 to 500,000 euros, depending on the region, and the specificities of the program,
for example, not giving the right to work to those applicants, which shed light on the socioeconomic level of the prospective investors, privileged mobility is also highlighted through other indirect channels. For example, the competent public authorities responsible for administering the caseload of the residence permits usually prioritize Golden Visa over other resident permit applications. Therefore, the element of privileged mobility does not only relate to the socioeconomic condition of the potential investors, but also to their discrete treatment by the competent authorities. On a symbolic level, it is worth mentioning that despite the fact that applicant investors apply for a residence permit and the procedures are part of the immigration law, they are not classified as migrants, even as privileged or as business migrants, but as investors, since the word migrant has more negative than positive connotations in the Greek context, the use of these particular words has important symbolic and political implications. Moreover, the research reveals that many actors, including media, promote the attraction of rich investors as a panacea for the development and economic recovery of Greece. In fact, some of them even use the term hotspot to highlight what kind of people and with what characteristics would be good to be trapped in Greece, symbolically underlying key manifestations of privileged mobility. So, should someone attempt a historical flashback, and of course these are particular for the Greek context and we can discuss them after, 2012 and 2013 were significant years for Greece, for the case of Greece. The new fence in the borders in Evros was built, and Xenios' operation, police operation in Athens, led to massive police controls for undocumented migrants. New detention centers were built, and the scapegoating of migrants for the Greek financial crisis in the public dialogue was highly increased. At the same time, the Golden Visa program is legislated. This was not at all surprising, since the process of othering and the production of state enemies are closely linked with the class of the migrants and not their nationality per se. In the dominant narratives of the media and the public, the rich Pakistani can be a strategic investor or a digital nomad working in a touristic island in Greece, whereas a poor Pakistani will remain an illegal foreigner. This very despicable realization was once more confirmed in the recent shipwreck in the Mediterranean, where more than 600 people have been drowned because of EU and Greek state policies. So it is evident that the detention of migrants is an important policy that reduces the mobility of migrants and thus their access to resources. The ability to move is a strategy and a resource at the same time. Thus, increasing barriers to mobility signifies a further precarization of migrants and the broader intensification of inequalities. So mobility and immobility are also linked with visibility and invisibility. By immobilizing migrants in the multifaceted borders that constitute spaces of liminality, the regime renders them invisible. Moreover, it could be argued that the highly increasing securitization of borders, as mentioned above, works not only to exclude those unwanted, unwelcome, but more importantly, to create stratified categories of people and workers to enhance capital's profitability. Certain types of workers, flexible, unprotected, adaptable, docile, non-unionized, are clearly promoted and produced by the migration regime, strictly regulating the terms under which migrants will become part of the productive labor in Greek, the regulated labor market. In a way, the embodied experience of protracted temporality of the people on the move is linked with the statuses of illegality and permanent deportability. So please move next slide. Some final remarks, and then I would like to show you some posters and flyers from demos and struggles in Greece around these issues. So migration is a contested phenomenon, right? Which is often used or abused instrumentally by states and governments, especially in their attempt
to forge national identity and construct the other. Especially the so-called mixed migration movements are usually demonized, dehumanizing people on the move. On the other hand, during the last decades, migration of privileged groups has been on the rise, facilitated by state policies and an emerging industry from specialized lawyers, real estate actors, experts, technocrats, advisors, etc. This hierarchization of people's mobility regimes and the policies' double standards are so obvious that the argument of policies favoring privileged migration cannot easily be challenged. What it remains to be unpacked is the ways those state policies promote privileged migration and mobility, while at the same time increasing the barriers for subalterns to move, restricting mobility and access to specific rights. Therefore, it is essential to unpack the way the state constitutes an authoritarian structure which supports, regulates, and perpetuates capitalist domination relations and its resulting inequalities. So, more research needs to be done, of course, to better understand the process of those migration trajectories, the industries that surround them, with the actors involved, but most importantly, the perspective and voice of the subject, meaning the lived and embodied experiences of the migrants themselves, irrespective of their chosen pathway. By understanding these processes, we'll be more able to use the anarchist perspective, an anarchist perspective, to shed light and amplify the insurrectionary geographies of the everyday and the prefigurative policies of direct actions, mutual aid, and voluntary association, as Springer succinctly highlights. Next slide, please. I would like to conclude by showing you some flyers and posters from different demonstrations or struggles from different groups and collectives in Athens. So here you can see, for example, the right one is in English. You can see that this 500 euro salary, 400 rent, against Airbnb platforms that raise the rents. And the left one, which is in Greek, again, is against the increase of rents and the touristification of our neighborhoods. And this is from an assembly against the rent blackmailing. This is the title of the assembly. Next slide, please. Here it's in English, so you can read it. It's people who are against Airbnb and tourism development. This flyer shows the role that the owners have. So, for example, it says the owner pushes us for a raising, or we should leave. So it's kind of a blackmailing situation. We can go to the next one. These are posters for demos against the police, the investors, the mafia, or against the short rent rentals and the tourist development in different neighborhoods in Greece, in Athens. And then next slide, please. These are against posters which says that this is unbelievable, but it's real. And it's also against the owners, because the Greek government has legislated for a small benefit for people to, like a rent benefit. But then whoever was going to take this rent benefit, the owner was actually asking him or her to raise the price of the rent in order to absorb this benefit. So it says that actually the rent benefit works for the owners and not for us. And next slide, please. These posters as well, they are against like this national narrative of this national development, which is really kind of for the owners, the real estate agents, the tourists, but not for the people who live. So it's kind of attacking the greediness, and you can see this let's say on the left side, the one is the state and the other one is the owner. So it shows that the greediness of the owners, and it calls for us to actually support, not really to support our class, and against the blackmailing of owners. Next slide, I think I am over. Bibliography, and thank you very much.
the next slide, I think. So yes, I hope my English was okay for you. Sorry for not speaking Spanish in this level. And of course, I'm here for questions. And yeah, and hope I was not really not so quick for the translation. Thank you very much. Thank you very much, Thanasis. I'm afraid something else came up with all the changes in times from the chronograms, from the timetable. So I had to abort the interpretation, I'm afraid. But if anyone didn't understand something, we can try and say it again. Or yeah, I mean, we can do that. It was very interesting how the Airbnb impacted on the situation in Greece. Something very similar is happening here in Argentina, and I believe in many parts of the world. How do you think the rises in rent by Airbnb connect with the migration problem in Europe as a whole? Thank you. That's a good question. No, I think what I'm trying really to unpack is that during the last years, especially after the new government, the right-wing government in 2019, there are new programs that try to attract rich individuals. By giving them tax benefits, etc. So we see that there is everything is kind of, I mean, all the assets, I mean, empty houses that were existing, or, you know, empty buildings, or many houses that were not renovated since 1960s and 70s are seen, are perceived as potential assets for investment. So we see that, you know, all, because of the financial crisis, all this housing stock and, you know, all this, let's say, building stock was really devalued, right? So following, let's say, after the crisis was over, you know, all these assets were kind of seen as potential investment things. So a lot of neighborhoods have been changed because of these investment funds coming and buying the whole buildings, you know, and either keeping them closed or putting them in short rent platforms. And then the people who were living in those neighborhoods cannot really access the houses anymore. The rents are very high, and the rents are very high also compared to the basic income, right? Because maybe the rents are still in Greece lower than, I don't know, UK or France or Germany, but the salary, if you compare that to the salaries, then it's a huge problem. So yes, I think that's what we're trying to see, that there are a lot of processes that work in parallel, right? So the fact that you have Greece, I mean, Athens, let's say, as a very highly attractive destination, this touristification of Athens is one process. Then the fact that, I mean, they don't build new hotels, for example. Of course, this is, they build new hotels, but also a lot of houses that they were for long term, they become, they are inserted in the short term rental platforms, which means that these houses are not available anymore for students, for workers, for, you know, for our class. So I don't know if I replied to your question. I think it's not really, these are not really linked with the migration, or I mean, this is not something that we know yet. I mean, the privileged migration. Of course, there are a lot of people that they come, they apply for golden visa, these investors, these privileged migrants, and
this process, this golden visa applications, have a bit shaped the housing market. This is something that I tried to showcase in my dissertation. Mm-hmm. But yeah, I don't know if it was okay. If I covered your question. Yeah, thank you very much. I think it lets us develop links between those phenomena from your investigation. I was thinking of a similar situation in Argentina. There are places in the north which is traditionally poorer or less economically privileged, and it's also a very touristic place. It's very exploited by the central government in Buenos Aires, but not the government, by the centralized Argentina as a touristic place, and that rises the price of rent and the price of land. So it may be possible to assume that most of the migration from the north to the south that is in Argentina it's connected to that rise on the price of land and housing back home. So they are forced to look for on another place to live because there's just not space. But this is like kind of internally, right? That's maybe a small difference. That this is you discuss about internal migration, internal displacement because of higher prices for the land. Here the interesting thing is that we discuss about people that they come from other countries and how they're, you know, depending on their class, they can be seen as an enemy or as an investor, or, you know, this is, I think, the interesting part, that if you are a rich person, it doesn't matter where are you from, you are welcome, kind of thing. But if you are like a poor person that tries to find a better life, or, you know, lives from a war and you are a refugee or whatever, then, you know, it's a big problem for the racist society that we live in. So that's, I think, kind of a contradiction of who is welcome and who is not. Thank you very much. Thank you. Si nadie más tiene preguntas, if no one else have any questions, well, thank you very much, Thanasis, for your presentation. Gracias. Agustín, te quería hacer una pregunta. ¿Tendrías mucha molestia en postergar por un momento tu presentación? Porque tuvimos un encontronazo de cronograma a partir de este movimiento de horarios. ¿Tú tendrías tiempo de otorgarle tu lugar a la presentación del autogestival y posteriormente pasar con tu presentación? Creo que entiendo que es aproximadamente 40 minutos, y si no es posible, pues seguimos con tu presentación. Dale, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias, y mil disculpas por todo el movimiento. Bien, bueno, pasamos ahora a presentar el Autogestival, Festival de Proyectos Autogestivos en México. Y con la presentación de Car Elena, que pertenece al colectivo Geobrujas, el colectivo de geógrafas mexicanas. Por favor, adelante y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por Agustín, gracias por los espacios. Por cuestión de tiempo, por cuestiones laborales desde Ciudad de México. Ahora le vamos a compartir palabra al compañero Bruce Lee y a Juan Cintio, que así está su nombre político.
y ellos dos nos van a compartir qué ha sido el autogestival, que ha sido un proyecto de festival de proyectos autogestivos en Ciudad de México entre el 2013 y 2019, donde se llegaron a consultar muchísimos proyectos de economía solidaria, de cooperativas, de gráfica popular y cantidad de ejes temáticos que se fueron generando a lo largo de estos años. Y llegamos a hacer aproximadamente más de 300 proyectos en el momento en espacios autónomos, en ocupaciones y en diversidad de prácticas políticas de los movimientos anarquistas y muchos vinculados al movimiento zapatista en México y otros. Que bueno, yo voy a tejer palabra con ellos para que puedan compartir su experiencia. Y más tarde, alrededor de sus 4:30 p.m., viene el compañero Víctor del proyecto antiespecista Fuerte Vida Digna y de una red de monedas comunitarias y de proyectos de trueque y tequio en México, súper interesante, que se llama, bueno, tiene varios proyectos, pero él, digamos, que va a hablarnos de la economía solidaria y estos otros procesos más tarde, después de que expongan los demás. Entonces, bueno, le paso la palabra a Jorge. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Primero quisiera preguntarles si me escucho bien, porque ahora con el sonido de Carla un poco estaba difuminado y no lo escuchaba del todo, entonces quisiera saber si ustedes también me escuchan bien. ¿Sí? Okay. Sí, se escucha bien. Efectivamente, Car, me parece que algunas personas se escuchaban mal, pero otras se escuchaban bien. Yes. Ok. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. En cuanto a que Carla nos comentó a algunas compañeras y compañeros acá en la Ciudad de México que estamos todavía enlazados, vinculados a partir de 2013, algunos todavía un poco antes, pues es que estamos caminando en torno a utilizando las herramientas de la autogestión y pues pensando un poco en cómo hacer para tener una vida digna y autónoma en una ciudad como esta, la Ciudad de México. Le llamamos la ciudad monstruo, ¿no? Y pues bueno, esta experiencia que tuvimos en el autofestival, pues partió justo de esos años, del 2013, en el año del 2011 aproximadamente ocurrían en la Ciudad de México algunas prácticas interesantes en términos políticos y en términos de activismo. Digamos que teníamos en Michoacán un movimiento de defensa del territorio, el cual ocupaba una herramienta como es la fogata, es decir, la asamblea, y por lo tanto también la posibilidad de organizar el pueblo en defensa del territorio, específicamente de los bosques y del agua. Y pues bueno, con estos ejemplos, con este ejemplo y con muchos más que sucedían no solamente a nivel local, sino también regional y pues de otras partes del orbe, es así que varias personas, no solamente personas libertarias, sino también personas de otras formas de pensamiento, de otras formas de acción, nos fuimos colectivizando en una idea que principalmente tenía como objetivo la vinculación de los procesos autogestionados en la Ciudad de México. Tal vez ustedes sepan, la Ciudad de México es una megalópolis bastante, bastante grande, que se va aglutinando por un territorio que es muy, muy conflictivo en términos espaciales. Y estas problemáticas, principalmente las que vivimos día con día los habitantes de ella, pues tienen que ver con los traslados, ¿no? Entre muchas otras más, ¿no? Pero los traslados en una ciudad como esta muchas veces resultan en más de una hora, hora y media, dos horas y media de traslado de un lugar a otro. Y, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en el sur de la Ciudad de México. Si me intentara trasladar hacia el norte, por lo menos me ocuparía un par de horitas en transporte público, ¿no? Y muchas veces el automóvil no es tampoco suficiente y se tardaría muchísimo más. Entonces, lo que me hicieron en el autofestival
fue una experiencia interesante porque no solamente nos colectivizamos en la zona céntrica de la ciudad, sí mucho partido de ahí porque, pues bueno, facilitaba el que diferentes personas del oriente, del poniente, del sur, de las diferentes demarcaciones de la ciudad, pudiéramos aglutinarnos en un espacio céntrico. Es así que en el 2013 se consolida una especie de asamblea en la cual hay una división por diferentes trabajos. Me refiero a los trabajos logísticos, a los trabajos de difusión, a los trabajos de alimentos. También había algunas otras cosas que tenían que ver con estos procesos, es decir, conseguir los ingredientes para preparar comida, dibujar, diseñar gráficamente y cosas por el estilo. Y es un poquito de lo que yo les quiero hablar. Sé que tengo el tiempo acotado y muchas gracias a Agustín que nos ha cedido este momentito. Pues yo quiero platicar un poco de las áreas en las que yo estoy un tanto más inmiscuido en este proceso del autofestival que transcurrió del 2013 al 2019, sin embargo que todavía en el 2023 y años anteriores nos hemos seguido organizando en las posibilidades de las herramientas de la autogestión. Y pues bueno, esta dinámica de pertenecer a una asamblea, la cual tenía pues características asambleares como la horizontalidad, escucha activa, procesos muy, muy, digamos que cotidianos dentro del margen de lo que se llamó en el 2011 en diferentes lados, me refiero a Estados Unidos y principalmente España, con lo que llamaron los indignados. Estas formas, maneras de organizarnos simbólicamente por medio de movimientos gestuales, movimientos de las manos y cosas por el estilo, es que nos aglutinaban en ese entonces en estas subcomisiones que nos hacían pues no solamente ponernos de acuerdo, es decir, tomar la democracia directa como para hacer valer nuestras decisiones grupales, colectivas, sino también como para subgrupalmente ponernos de acuerdo en cómo íbamos a comunicar nuestras ideas y cómo también íbamos a colectivizar el esfuerzo que un puñado de personas estábamos teniendo para hacerlo más grande, ¿no? Entonces, en el 2013 se establece, en septiembre del 2013, se establece, es decir, ya 10 años, una asamblea en la cual diferentes personas y organizaciones nos hicimos presentes en la Alameda Central de la Ciudad de México, y allí comenzamos a platicar qué es lo que sería, cómo idearíamos un encuentro que tuviera como finalidad el que diferentes grupos, personas y organizaciones dentro de ámbitos autogestionarios o en camino a autogestionar su vida, nos pudiéramos encontrar y vincular lo más horizontalmente posible y lo mejor organizacionalmente, pues digamos que lo más factible, ¿no? Es así que, pues bueno, yo me he dedicado al diseño gráfico los últimos, que serán 20 años más o menos de mi vida, y así es que junto con otras personas que se dedicaban por otro lado al sonido, al video, que dibujaban, que pintaban, que hacían diferentes cosas, nos aglutinaban, que hacían periodismo, nos aglutinamos en esa comisión, la cual comenzó a ser una especie de forma, pues de medio de comunicación, lo cual trajo no solamente ánimos en los campos gráficos, sino también en el video y en algunas otras cosas que mucho se difundía por internet, ¿no? Entonces, hace un momento, un poquito más arriba dentro de los mensajes de esta llamada, puse un link que ahora mismo voy a presentar para tener como un poquito más de claridad respecto a déjenme ver si puedo hacerlo. ¿Quieres presentar la línea del tiempo? Exactamente, Carla. Si puedes ayudarme. Sí. Muchas gracias. Ahora mismo la línea.
Son trabajos que hemos hecho muy recientemente, algunas compañeras y compañeros, en algunas pocas sesiones que nos hemos podido reunir para hacer memoria sobre lo efectuado del 2013 al 2019. Y pues bueno, se trata de gráficos, de carteles, de videos, que están un poco ejemplificados en este link, que se llama Memoria y que está en un proceso, ¿no? Les cuento un poquito sobre las características de gráficas del autofestival en este tiempo. Pude aquí anotar que se trata de un esfuerzo que traía o trajo una diversidad y una pluralidad bastante interesante, realizadas por decisiones asamblearias, ¿no? Es decir, cualquier miembro de la asamblea podía participar con una co-creación gráfica, es decir, una ilustración, una serie de colores, una paleta que rápidamente pudiera ahí tratar de comunicar. Algo que tomamos desde el principio fue salirnos de la estética de ácrata. Siempre muchas de las cosas que realizamos los ácratas es así como una, prácticamente ya un cliché o una estética que se va pues solamente reproduciendo esto del negro y el rojo, no que esté mal para nada. Sin embargo, en muchas ocasiones hemos notado personas que nos dedicamos a los gráficos, al diseño y cosas por el estilo, que muchas veces ya no comunican, ¿no? Ya no hace tanto discurso hacia las demás personas, y empezando por la palabra autogestión, ¿no? Muy pocas personas en México han conocido la palabra, y o les simboliza una situación que probablemente pueda estar a veces no tan en la misma línea de las personas libertarias, ¿no? Entonces, esto, salirnos de la estética ácrata, fue una necesidad como para también comunicarnos con otros sectores de la población. Y pues bueno, estos sectores de la población, afortunadamente tuvimos una buena acogida con varios de estos sectores, muchos sectores productivos, me refiero a cooperativas familiares, vecinales, esfuerzos personales, que pues al ver las diferentes gráficas y los diferentes componentes del autofestival se hacían, pues la gente acudió, ¿no? Ahora mismo está pasando uno de los ejemplos, de los cuales es interesante, porque en el autofestival del 2019, compañeras y compañeros de Guadalajara, México, nos contactaron y entonces dijeron, nosotros queremos replicar el autofestival en Guadalajara, y ellos sí tomaron como tal la A encerrada en el círculo, lo cual nos pareció interesante porque, pues bueno, seguramente hubo algún tipo de acogida dentro del sector ácrata en esta ciudad, sin embargo, son otras las condiciones, ¿no? Y por ahí también algunas compañeras y compañeros de Madrid, de España, voltearon hacia el autofestival y se lo llevaron a esa ciudad, ¿no? Esto fue ya en el 2019, justo cuando en la Ciudad de México ya estábamos un poquito, digamos que desgastados por el proceso de 5 años, casi 6, de ponernos de acuerdo y de hacer que nuestros esfuerzos colectivizados se mantuvieran. Fue un tanto difícil eso, pero sí trabajamos durante este tiempo. Y pues bueno, el logotipo de este esfuerzo, digamos que el central, era la idea de una navaja multiherramientas, que podemos traducirla como expresión, ideas, oficios, saberes, ¿no? Es un gráfico que sí refleja una A en un círculo, sin embargo está un poco velada, ¿no? Muchas personas que de repente nos iban topando en el camino nos decían, oigan, pero ustedes no son anarquistas, ¿o sí? Y nosotros decíamos, pues más bien no queremos ahora mismo enfatizar el que el autofestival tuviera que ser de carácter libertario, sin embargo, sí queremos llamar a más personas y mira cómo llegaste tú, ¿no? Es decir, que muchas veces esta estética ácrata cubre solamente a un gueto y a ánimos sí ácratas, pero pues nos quedamos en pequeño. Entonces, sí, para nosotros una gran opción
el colectivizar con las personas, ¿no? Y pues bueno, por fortuna tuvimos la participación de un montón de gente dentro de esa asamblea. He de comentar que en 2013, que empezó con 64 proyectos que se inscribieron tal cual a la convocatoria, al segundo año creció al doble, al tercer año se mantuvo eso de 120 y tantos proyectos, al cuarto año creció a 150 y tantos, y después de ahí del 2018 al 2019 se mantuvo en esa línea. Sin embargo, lo que sí pasó es que ya no se concentró solamente en el área central de la Ciudad de México, sino que también ya se empezó a mover a otros lugares de estas ciudades, como por ejemplo principalmente el oriente, el poniente y un poquito del sur. Es que también tuvo tuvo cabida mucho de las actividades realizadas allí. Entonces, pues bueno, mi interés y también la petición de compañeras y compañeros que nos autoorganizamos para esto era presentarles un poquito de lo trabajado gráficamente y platicar un poquito también sobre estas consideraciones asamblearias y autogestionarias para hacer posible la comunicación gráfica y estética de este autofestival, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí yo cierro mi participación dando cabida a mis otras compañeras, compañeros, y si alguien tiene algún tipo de pregunta, me gustaría mucho escucharles y retroalimentarnos, ¿no? Ya está. Ahora compartimos palabra con el proyecto de Enchuélame la Bici, que es un proyecto que promueve la movilidad autónoma en Ciudad de México y se encuentran en la parte norte de la ciudad, en Santa María de la Ribera. Entonces, bueno, adelante, Enchuélame la Bici. Hola, disculpen, bueno, ¿cómo están? Yo iba a hablar de los espacios ocupados. Disculpa que haya utilizado la cuenta del taller donde colaboro, pero sí, más bien es lo que yo tenía preparado, Elena. Sí, voy a poner fotos para lo que vayas narrando y te pongo fotos del autofestival y los espacios ocupados. Sí, 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 adelante. Sí, dale. Bueno, yo quisiera precisamente hablar como en esta cuestión de lo que es la autogestión. Necesariamente nosotros tenemos que buscar los espacios, los lugares para poder desarrollar todas estas saberes, conocimientos que nos van uniendo, sobre todo para poder generar empleos, trabajos, labores para realizar, que no esté tan mediatizado o mediado por el capital o el capitalismo como tal. Tratar de hacer como propuestas geográfico-espaciales donde podamos generar dentro de estos espacios dinámicas totalmente contrarias, a pesar de que, bueno, yo creo que me imagino que muchos lo saben, es muy difícil totalmente sustraerse del capitalismo, pero es importante como tratar de ejercer como los trabajos y los esfuerzos donde podamos tratar de escapar, ¿no? O generar dinámicas que nos alejen un poco de él, ¿no? Entonces, bueno, yo en los comentarios les voy a compartir algunos videos, algunos comunicados que han de algunos espacios que todavía, bueno, que lamentablemente han dejado de existir precisamente por la cuestión de la persecución policíaca que han hecho. O sea, lo que comenta mi compañero Jorge, evidentemente, los espacios autónomos, autogestivos o autogestionados, luego los quieren enmarcar en el movimiento anarquista. Son valores que compartimos, pero precisamente, como diría nuestro compañero Ricardo Flores Magón, nosotros no decimos que somos anarquistas porque eso asusta a los imbéciles, ¿no? Y más bien
pues simplemente ejercíamos trabajos dentro de estos espacios durante más, en algunos 10 años, otros siguen ejerciendo trabajos. Voy a hablar concretamente lo que es el Chantiolín, que se encontraba al poniente, en el centro poniente de la ciudad, que fue un espacio que durante 13 años estuvo generando y participando de distintos esfuerzos colectivos. Era un espacio que albergaba distintos proyectos, desde alimentación, salud, comunicación, gráfica y movilidad, y bueno, y oficios en general. Y bueno, ahí les mando el link. Lamentablemente, pues este espacio se perdió porque fue desalojado de manera violenta por parte del Estado de la Ciudad, bueno, por parte del gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, y hubo un poco de persecución, pero fue un espacio que fue muy interesante y que participó durante mucho tiempo dentro del autogestival como sede y también como parte de ahí tratando de organizarnos con los compañeros que hicieron el esfuerzo por juntar pues este trabajo. El otro espacio todavía existe, es el espacio que está dentro de la ciudad universitaria, que es el Che Guevara. Es un espacio que históricamente siempre ha funcionado para el movimiento estudiantil desde el 68 y que siempre fue emblemático. Realmente el nombre original es el espacio, es el Auditorio Justo Sierra, pero a la muerte del guerrillero en Bolivia, pues varios del movimiento social, bueno, del movimiento estudiantil de la universidad decidieron rebautizar este auditorio por el Auditorio Che Guevara. Posteriormente, el Che Guevara siempre fue un espacio donde se estuvo organizando la mayoría del movimiento estudiantil, sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tuvo como un realce importante en el 99, cuando se logró hacer una huelga en contra de la privatización de la educación superior aquí en México. Fue entonces que la manera en cómo rompen esta huelga es precisamente dentro, toman a más de 1,000 personas presas, a más de 1,000 estudiantes presos, precisamente cuando se tenía una asamblea universitaria multitudinaria en este auditorio, y es que llega la Policía Federal Preventiva, que es como una policía militar que fue creada en ese año precisamente en México, y pues logran como quitar por algún tiempo este espacio para la organización estudiantil y popular. Posteriormente, pues ya con la confluencia y el de fuerzas, se logra recuperar en el 2000, 2001, se logra recuperar aprovechando como la organización que se estaba generando en torno al movimiento zapatista y pues otras demandas que pues finalmente nos atravesaban a varios a estudiantes, campesinos y en general a la sociedad en general. Se logra recuperar, pero ya el auditorio pues ya un poco destruido por parte de la policía, y aún así pues logramos generar ahí de nuevo un espacio para la organización estudiantil y popular, y ha sido sede pues no nada más del autogestival que el compañero Jorge ya platicó, sino también de encuentros internacionales anarquistas, encuentros precisamente también durante el movimiento zapatista cuando hizo su gira, pues llegó ahí llegó la comandancia a dar una conferencia, bueno, a platicar con los universitarios. Es un espacio pues emblemático que todavía sigue en resistencia, pero que sigue en constante acoso y y vigilancia policíaca por parte del Estado mexicano. Y en estos momentos tenemos a un compañero preso, Jorge Esquivel. George está preso en el reclusorio Oriente por delitos fabricados de narcomenudeo. El Estado mexicano tiene esta práctica, no sé, compañeros, no sé de dónde nos escuchen, pero tiene esta práctica de generar delitos, de fabricar delitos y para posteriormente encarcelar o torturar o incluso hasta asesinar, ¿no? Y ha pasado mucho dentro del movimiento,
El auditorio Che Guevara ha tenido fácil varios compañeros presos, desde el compañero Rocco, que fue preso en el 99 y que estuvo preso durante 13 años, compañeros asesinados, como es nuestro compañero Pavel González, compañero de la ENA y adherente de la sexta declaración de la Selva de Lacandona, nuestro compañero Carlos Sinué Cuevas, que también fue asesinado por la espalda cuando estaba llegando a su casa y que estaba denunciando precisamente las prácticas corruptas que se dan dentro de la ciudad universitaria y en general de ese sistema corrupto que es el capitalismo. Entonces, espero puedan buscar ahí un poquito más de información de esta ocupación, de este lugar, de este territorio ganado en el sur de la Ciudad de México, dentro de la ciudad universitaria, y que puedan seguir apoyando pues la campaña de liberación, sobre todo de nuestro compañero Jorge Esquivel, que sigue secuestrado por el Estado mexicano en el reclusorio Oriente con delitos fabricados. El otro espacio donde pudimos participar, participó el Autogestival y que también fue recuperado por parte de la población, es el espacio llamado como Banco, el espacio... el Banco fue un espacio recuperado dentro de una de las municipios más violentos de alrededor de la Ciudad de México, que es Ecatepec de Morelos. Es un municipio que ha crecido exponencialmente por la mancha urbana, por la falta de planificación urbana de la ciudad y por la necesidad de mucha gente de llegar a trabajar al centro de la ciudad. Una de las características que tiene la Ciudad de México precisamente es este excesivo centralismo en todo sentido y que tienen la loca idea de generar una megalópolis. Entonces, ahorita la Ciudad de México está haciendo una transformación impresionante en infraestructura de comunicación que pretende comunicar a todas las ciudades que están alrededor de ella por medio de trenes, superautopistas, supercarreteras, etcétera. Una infraestructura que daña enormemente pues todo a su alrededor y pues lo que genera es únicamente contaminación. Pues bueno, en el camino de estas cosas, de esta construcción absurda de la megalópolis, que es la ciudad monstruo, pues está el municipio de Ecatepec, que es un municipio que nosotros llamamos dormitorio, porque la mayoría de la gente que vivimos aquí solamente llegamos a dormir y casi todas nuestras actividades académicas o de trabajo se desarrollan dentro de la ciudad. Entonces, es por eso que la Ciudad de México es una ciudad que está densamente poblada durante el día y en la noche como que se vacía, porque todos se regresan a sus lugares de origen, que son los municipios que son alrededor de la Ciudad de México, Naucalpan, Atizapán, Ecatepec, y bueno, algunas delegaciones que Nesa, que están también un poquito alejados del centro, como Iztapalapa, Tláhuac, ahora con esta construcción de la línea 12. Entonces, realmente, el hecho de que seamos solamente como un municipio dormitorio, pues genera como que no se le dé importancia a la infraestructura en ningún sentido, ¿no? Y mucho menos a la generación de espacios culturales o educativos, ¿no? Entonces, hay un hacinamiento grande, no hay oportunidades de trabajo y ha generado que se construya un lugar pues sumamente violento, el municipio de Ecatepec. Pues bien, en el año, hace como 10 años, los compañeros, los vecinos, precisamente por esta situación de violencia, el banco BBVA, que es el Banco Bilbao Vizcaya, que es de origen español, tenía aquí una sucursal dentro del barrio de San Agustín, San Agustín, segunda sección, aquí en el municipio de Ecatepec, pero que pues como la incidencia delictiva era muy alta y a cada rato les pegaban, les robaban, pues decidieron abandonar el espacio al medio de la colonia de San Agustín, segunda sección.
Entonces, esto generó que este espacio se volviera un lugar idóneo para que se juntara, ya saben, ¿no? Pues el Escuadrón de la Muerte, varia gente a drogarse, que se ocupara el espacio para drogarse y de ahí, pues, fuera un espacio, pues, para delinquir, ¿no? O sea, que la banda que ahí vivía, como se drogaba, pues, salía, pues, robaba a la población. Hubo algunos ataques sexuales. Entonces, estaba que este espacio, que de por sí ya era una mierda por ser un banco, que era la especulación financiera, se volviera pues, pues un poco más honesta y verdaderas ratas, ¿no? No como las ratas de cuello blanco que antes lo habitaban, eran unas ratas un poquito más gandallas y más violentas, que lo que generó que se organizara un grupo de danzantes, artistas, y todo para recuperar este espacio y volverlo un espacio comunitario, un espacio que diera cabida a lugares donde pudiéramos generar actividades tanto culturales y como en el caso, pues el autogestival. Y se le nombró el Banco, Barrio Arte, Nuestra Cultura Organizada. Entonces, pues ahora el Banco es un espacio donde tiene una azotea verde, donde se generan varias actividades culturales para los niños sobre todo, y ha generado pues, encuentros de teatro, de música y todo. Pues todo bien en este sentido con el espacio, pues bueno, en algunos años ya cuando BBVA, bueno, el banco o lo que sea, ve que ya se recuperó el espacio y que ya no está en manos de delincuentes, pues inicia unas prácticas ilegales para tratar de despojar el espacio. Este año intentaron entrar por manera violenta, ya les digo que es una práctica cotidiana de los que detentan el poder, generar acciones ilegales para atacar espacios autogestivos y autónomos y que no estén realmente ceñidos a la política cultural del Estado. Entonces, pues en el caso del banco, utilizó un grupo de golpeadores y trataron de sacar a nuestros compañeros. Esto el 16 de diciembre del 2022 y el segundo intento el 26 de abril del 2023. Esto no se logró precisamente porque hubo un apoyo de la población alrededor y entonces pues no pudieron quitar el espacio. Pero es importante que sepan que estos espacios que se están generando aquí en la Ciudad de México, que son pocos los que quedan, que no sean como por la lucha de la vivienda, porque también el autogestival logró participar en un espacio que se llamaba Miraflores, que era un espacio que se construyó a partir por la lucha de la vivienda digna, y se tomaron territorios. Ese sería como una mención aparte. Ahorita, básicamente, yo les estoy platicando de los espacios ocupados que se ciñen, o sea, que nada más se ciñen a la generación de lugares culturales, de teatro, música, geográfica, pero a partir de la disidencia, que no tengamos la dinámica administrativa, ni política, ni social del Estado mexicano en el contexto en el que nosotros estamos. Y eso pues, ha generado que haya, que tengamos una cuestión constante de persecución y acoso. Ya los que se ciñen al Estado, pues lamentablemente, pues está bien, ¿no? Yo creo que es bueno, no lo sé, depende de cómo nosotros trabajemos los espacios, pero sí tienen una cuestión un poquito más de tranquilidad para poder trabajar, aunque las dinámicas estén a veces sometidas pues a lo contrario de lo que nosotros llamamos autogestión o autonomía. Pero al final del día también es importante saber que tenemos que pelear estos espacios, que usarlos. Entonces, ahorita, pues básicamente mi participación aquí acaba. Les hago la invitación que desde sus geografías le den seguimiento, sobre todo a nuestra exigencia de estos dos espacios, de estos dos últimos espacios que les mencionamos, y que no corran la suerte del primero, como el Chanteolín, que era un espacio que generó muchas propuestas y apoyó muchas cosas, pero que el Estado mexicano
por medio de golpeadores y persecución policíaca, lograron pues desalojarlo y desaparecer el espacio. Más no los proyectos continúan en distintas partes de la ciudad, afortunadamente se siguen, pero los otros dos espacios, lo que es el Ocupa Che Guevara y el espacio del banco en Ecatepec, Estado de México, están en constante acoso policiaco y en constante acoso pues por los acreedores o la gente que quiere quitar los espacios de organización y de lucha popular. Les mando links, a ver si en algún momento les puedo aquí por mensajes para que ustedes puedan difundir esta campaña, sobre todo por la liberación de nuestro compañero Jorge Esquivel, del Ocupa Che Guevara, y por el cese al acoso por parte del Banco Bilbao Vizcaya hacia los compañeros del banco en Ecatepec. Pues eso sería mi participación, compañeros. Muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, pues aquí estamos para escucharles. Muchas gracias, Agustín, que nos permitió meter nuestra cuchara antes que él. Gracias, compañeros. Hasta luego. Muchas gracias, Juan. En el chat les dejamos el Padlet de la línea del tiempo que estamos haciendo. También las notas sobre qué iba mencionando Juan. Y pues es muy grande. Han sido muchos años de mucho trabajo político y muchas cosas que se ha creado. Estamos haciendo una memoria. Esperamos que el próximo año podamos tener la lista. Muchísimas gracias por su espacio. Más adelante se va a incorporar Víctor de Huerto Vida Digna, que tiene un gran trabajo de monedas comunitarias y economía solidaria y experiencias con los huertos y con los santuarios animales y el movimiento antiespecista. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Les dejo la palabra a ustedes y después seguimos con Víctor después de las siguientes participaciones que vienen con Agustín y los demás. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Car y gente del Autogestival. Estuvieron muy, muy interesantes las presentaciones. Vamos a compartir en la descripción del video de YouTube cuando termine de emitirse y también por redes de la conferencia los enlaces para circular información sobre ambas causas. Y aprovecho para recomendarles asistir o participar de alguna manera en el 9º Congreso Internacional de Geografías Críticas en la Ciudad de México del 23 al 29 de octubre, en que también están participando en su organización, pues aquí, los aquí, les aquí presentes. entonces, Agustín, ¿estás conectado? Sí, sí, acá estoy. Perfecto. Entonces, ¿te parece bien si seguimos con tu presentación? Dale, no hay problema. Comparto pantalla y decime en todo caso si, a ver, si se ve bien y si no, hacemos como con el compañero. Perfecto. A ver. No sé ahí si se ve, porque yo solamente veo sí, la carátula. Se ve, claro, sí, se ve la ventana completa del PowerPoint. Ah, se ve igual que se veía con el compañero al principio, ¿verdad? Sí, me comentaron por mensaje a ver si querías cambiar la pantalla de la presentación. No sé muy bien a qué se refiere la recomendación. Yo por mí no tengo problema, como se vea mejor. Así que... Bueno, vamos a hacer igual que con la presentación de hace un rato con Tanasis. Si te parece bien, me vas indicando y voy pasando las diapositivas. Dale, muchas gracias. A ver, las debería tener aquí por correo. Yeah.
A ver, ¿se puede ver bien? A ver, yo la veo bien, no sé si el resto... Sí, se desconfiguró un poco, pero se ve, no hay problema. Dale, no hay drama. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Abrazo, Cruz. Por el esfuerzo de haber generado este encuentro internacionalísimo con un montón de propuestas súper interesantes. Mis disculpas por no haber podido estar allí, que era mi primera intención, la de ir hasta Córdoba. Yo estoy hablando desde Buenos Aires ahora, y al final se me complicaron un poco las cosas para ir, pero por suerte se puede ir siguiendo de modo virtual. En segundo lugar, comentar que esto que iba a presentar o que iba a compartir con ustedes en realidad es parte de un trabajo un poco más amplio, que también está recién comenzando de a poco, que intenta ir pensando los vínculos entre el anarquismo, la ciudad y la sociología urbana, desde distintas perspectivas. Entonces, la idea era hacer un primer acercamiento al pensamiento de Paul Goodman, siempre teniendo como eje articulador la idea de aportar elementos para pensar la urbanidad desde determinadas perspectivas anarquistas. Entonces, agradecer también el espacio, la posibilidad de infiltrarme como sociólogo en la conferencia de geógrafes, además estoy aprendiendo un montón porque mi vínculo con la geografía no es tan directo como me gustaría. No sé si podés pasar este slide. Gracias. Bueno, ahí sí, se desconfiguró todo un poco. Como les comentaba recién, en realidad, en algunos otros trabajos anteriores veníamos trabajando los vínculos entre el anarquismo y la ciudad, tratando de reconstruir algunos de los aportes de los pensadores más clásicos, capaz, dentro del anarquismo y cómo fueron pensando el vínculo entre la ciudad y el campo o la urbanidad, o cómo fueron imaginando diferentes maneras de hacer ciudad o de construir ciudad. Y entonces la idea era pensar teorías sociológicas o teorías de la geografía, pero también geografías de la teoría. Es decir, tratar de repensar los vínculos entre la geografía, la sociología y la teoría, en el sentido de que no hay prácticamente ninguna teoría que no esté anclada en algún tipo de geografía en particular, pero tampoco se puede pensar cualquier geografía con cualquier teoría. Entonces, la realidad era que lo que intentábamos pensar cuando estamos abordando estos temas es, de alguna manera, eso, y ver cómo desde el anarquismo se ha dado respuestas o se han hecho preguntas determinadas para el pensamiento geográfico o urbanístico en este momento. Si podés pasar la próxima. Ahí está, ahora te veo. Milagro de la creación, perfecto. Bien, entonces, algunos datos generales sobre la figura de Paul Goodman, que es un anarquista bastante particular, norteamericano, como verán ahí, de la primera gran parte del siglo XX. Nace en Nueva York en 1911 y se muere bastante joven, en 1972. Vivió toda su vida en Estados Unidos y es una personalidad bastante versátil y bastante inclasificable, en el sentido en el que, además de desempeñarse como sociólogo y como psicólogo y como psicoterapeuta, fue también un poeta, fue también un novelista, fue de alguna manera una figura bastante librepensadora de su época, bastante polémica también, digamos, en términos para lo que era la moral de la época en términos sexuales. Siempre se había definido como bisexual, entonces no, esto le jugó en contra bastante en sus trabajos universitarios. Y además de todo esto, fue uno de los creadores de lo que es la teoría de la Gestalt en el mundo de la psicología. Uno de los grupos anarquistas en los cuales él participó es el White Group, que sacaba estos boletines, que yo ahí puse algunas copias, donde, bueno, entre los años 40 y los años 50,
lo que hacían era, principalmente eran antibélicos, pero en líneas generales tenían estos componentes antiautoritarios y antijerárquicos y de corte libertario, que de a poco se iban plasmando en algunas de sus obras, como el panfleto de mayo. Yo ahí puse un listadito con algunas de ellas, muchas o la mayoría de las cuales no están traducidas, lamentablemente, al castellano. Son muy pocas las obras que se han traducido, e incluso cuando se tradujeron en los años 50 y en los años 60, quedaron ahí, digamos, nunca más se volvió a revisitar su obra, por lo menos en los estudios en castellano, hasta donde yo pude ir indagando. Y él se hace muy conocido en el ambiente intelectual y político y militante de norteamericano en los años 60 con este libro que aparece en segundo lugar acá, que se llama Growing Up Absurd, creciendo, ¿no?, de modo absurdo, que si querés pasar el slide, gracias, que lo que hace es, ante un pedido del editor de Vintage Books para hacer una especie de radiografía de la delincuencia juvenil, Paul Goodman escribe este libro donde en realidad lo que hace es una especie de radiografía de las juventudes norteamericanas de esa época y lo transforma en una crítica radical de las clases medias y el estilo de vida norteamericano. Entonces, analizando el advenimiento de las juventudes que no veían un futuro a la vista, de alguna manera lo que él hace es transformar eso en un diagnóstico específico de decir por qué esas juventudes no veían ningún tipo de perspectiva hacia el futuro y por qué si parecían tenerlo todo en términos materiales, digamos un estándar de vida bastante más alto que el del resto del mundo, no le encontraban mucho sentido a sus propias vidas. La importancia de este libro fue sumamente alta en los Estados Unidos de los años 60 y de alguna manera, yo acá puse algunos otros libros que lo que hacen es configurar una especie de red de diagnósticos similares, en el sentido de que algunos salen más o menos en los mismos años, como La imaginación sociológica de Wright Mills, que es un clásico para quienes venimos del mundo de la sociología, y que también pone sobre la mesa estas preocupaciones de la falta de perspectiva, la falta de futuro y la falta de presente de las sociedades norteamericanas, o La muerte y vida de las grandes ciudades de Jane Jacobs, y la multitud solitaria del psicólogo David Ritman. De alguna manera son como varios libros que están hablando de lo mismo desde distintas perspectivas en esa época, pero además el libro de Goodman tiene la particularidad para el trabajo que yo venía a acercar hoy de incluir varios de los fragmentos de lo que había sido un libro que Paul Goodman había escrito en los años 40 junto a su hermano, arquitecto, que es el libro más urbano, digamos, de Goodman, que si querés pasar el próximo slide, que es Comunitas, como se llamó, digamos, efectivamente, que es un libro aparecido en 1947 sin ningún tipo de repercusión en esos años, pero que repuesto dentro de la visión sobre las clases medias y sobre el estilo de vida norteamericano en los años 60, recobra otro tipo de significado, porque lo que hacen acá los hermanos Goodman es poner en consideración y poner en contacto la ciudad con el estilo de vida norteamericano. Es decir, no solo la imposibilidad de tener un futuro o un presente de las juventudes estaba vinculada con la idiotización de los medios de comunicación, con la falta de carreras universitarias que los estimulen o con la obligatoriedad de ir a la guerra, una guerra que veían sumamente alejada, sino, dicen los hermanos Goodman, acá hay un problema que tiene que ver también con el diseño de las ciudades, que era algo que ellos habían escrito
la segunda posguerra ya. Entonces, en este libro republican algunos de estos fragmentos y ahí sí empieza a ser un poco más revisitada la noción que tienen los autores sobre las ciudades. El libro básicamente se divide en dos partes, donde la primera parte ellos evalúan algunos modelos urbanos, como bueno, la ciudad de jardín o lo que ellos denominan el cinturón verde, los planes industriales de las grandes potencias de la época y algunos planes integrales, donde se trata de vincular lo rural y lo urbano. Y después, en la segunda parte, ellos plantean algunas propuestas, pero no en el sentido de propuestas realizables como un todo puro y duro, sino, por ejemplo, en el primer punto, en lo que ellos denominan una ciudad de consumo eficiente, lo que hacen es satirizar a la sociedad norteamericana vista como un supermercado directamente. Entonces hacen un análisis muy crítico de cómo hay toda una ciudad que está armada no alrededor de las necesidades vitales de las personas, sino alrededor de las necesidades de consumo. Entonces son bastante ácidos y bastante críticos en su escritura, y ellos se encargan de, si querés pasar por favor a la próxima, se encargan de, esto es otra cosa, pero pensar la ciudad desde la perspectiva de la belleza, van a decir ellos. No, está bien, deja la que viene, esta es la edición argentina, o la edición en español que existe del libro, cuyo nombre fue Tres ciudades para el hombre, y sí se mantuvo el subtítulo, que es Medio de subsistencia y formas de vida. Yo la quise poner acá y hacer una especie de apartado aparte, justamente porque hay varias cuestiones a tener en cuenta en relación al anarquismo de Goodman y las lecturas que se hicieron de esto. En primer lugar, la editorial que publica el libro es la editorial Proyección, que es una editorial porteña y montevideana de alguna manera, pero es una editorial que forman en conjunto varias experiencias libertarias rioplatenses, desde la Fora, la Protesta y la FLA, que son organizaciones anarquistas argentinas, y un periódico, por un lado, y además una cooperativa, que era la cooperativa La Lanera, que se dedicaba justamente a tener ovejas y producir lana, y con el excedente que se conseguía de las ventas se financiaba la editorial Proyección, que entre los años 60 y la dictadura militar argentina publicó una gran cantidad de libros. Por otro lado, el prólogo de este libro, el de la edición argentina, lo escribe Rubén Prieto, que es la persona que está en la foto de la diapositiva. Rubén Prieto es uno de los miembros fundadores de la experiencia de la Comunidad del Sur, que es una experiencia arraigada en Montevideo, principalmente hacia mediados de los años 50. Primero, una experiencia muy urbana, muy vinculada a los estudiantes anarquistas de Bellas Artes y de Arquitectura de la Universidad de la República de Montevideo, y después una experiencia mucho más rural, pero siempre poniendo el eje de la convivialidad y de la producción y reproducción de otros estilos de vida vinculados con el anarquismo, y comunitarios. Entonces, es sumamente interesante, me parece, el prólogo que él hace. Y finalmente, ni bien sale el libro, en julio de 1964, en el periódico La Protesta, el periódico anarquista La Protesta, Oscar Milstein, un viejo militante de la Fora anarquista, hace una reseña de este libro sumamente interesante, donde comenta cuáles son los aportes que viene a producir el libro, con este bello título que es Ética y Estética, que son dos de las cuestiones a las cuales, según los hermanos Goodman, habría que prestarle atención a la hora de pensar las ciudades. Si querés pasar, por favor. Gracias.
Entonces, como para tratar de ser lo más conciso posible, lo que los autores plantean es llevar la crítica del estilo de vida norteamericano de mediados de los años 20 que venían realizando al plano de la arquitectura y el plano urbano, es decir, pensar que el estilo de vida norteamericano también incluye la arquitectura y también incluye la urbanidad, por lo tanto, merece ser un aspecto más de esa crítica y de ese replanteamiento, desde una perspectiva anarquista, plantearlo en esta dicotomía que Paul Goodman identifica con la planificación por un lado y la autonomía por el otro lado. Esto está siempre presente en sus escritos, es un gran defensor de lo que él entiende por autonomía, que más adelante vamos a ver cuál es la definición, y lo que ellos van a definir como la belleza, como el criterio principal a la hora de pensar una ciudad, digamos, esta cuestión de que generalmente todo lo que el Estado o los intereses privados en términos de bienes inmuebles suelen hacer para las clases populares, no solo no las tiene en cuenta, ni les interesa saber cuáles son sus opiniones, sino que la belleza deja de ser un criterio que está sobre la mesa. Durante todo el libro le pegan bastante a la planificación. Yo acá puse una frasecita que extraje del libro, que vincula, ¿no?, esta idea de la planificación como una imposición desde afuera por sobre aquellos que van a vivir en determinadas ciudades. Entonces él plantea como respuesta a la planificación, como modo de defenderse, bueno, aprender a tomar la iniciativa, y para aprender a tomar la iniciativa es que hay que estudiar, y es que hay que conocer, y es que hay que saber bajo qué planes estamos viviendo, y en todo caso empezar a pensar desde ahí cuáles serían los planes que nosotros quisiéramos tener para una mejor organización urbana. Si querés pasar para el próximo, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, en este marco, le pegan y se pelean mucho con el gran arquitecto y urbanista Le Corbusier, porque justamente lo que ellos están pensando es, bueno, Le Corbusier no está pensando en las personas que van a vivir en las ciudades que él planifica. Para él, ni los obreros que construyen, ni los albañiles que construyen los edificios donde la gente va a vivir, son personas, no está pensando en qué va a pasar en esos lugares donde las personas van a vivir. Entonces de ahí radica esta reconsideración que hace Goodman sobre pensar en la escala humana o el nivel humano de los lugares donde las personas vamos a vivir. No en el sentido de que las viviendas o las ciudades se tienen que acoplar al tamaño humano de las cosas, sino que, en definitiva, lo que tiene que primar a la hora de pensar una ciudad o de evaluar una ciudad, necesariamente tiene que ser, en primer lugar, quiénes son las personas que allí van a vivir. Como poniendo sobre la mesa, primero, esta variable, digamos, antes que realizar un plan. Por realizarlo y punto. Entonces, ahí hay todo un debate con Le Corbusier, que estaba muy en boga en esos años, donde ellos a veces nombrándolo y otras veces sin nombrarlo, le pegan bastante con bastante dureza. No sé si querés pasar la próxima, por favor. Muchas gracias. En este sentido, nunca deja de estar presente en toda la obra de Goodman, y en este caso no es la excepción, la idea de pensar en términos de totalidad, en el sentido de que ellos ven que muchas veces lo que se piensa es la planificación de un área específica de la ciudad sin tener en cuenta el todo. Entonces, eso lleva a que después las ciudades terminen siendo islas desenganchadas unas de la otra, con personas que muchas veces no se cruzan, no se conocen, y que directamente lo que hacen es empezar a generar, digamos, autopistas, rutas, etcétera, que conectan distintas islas, pero que no hay, donde no hay una verdadera interacción entre esas distintas partes. Entonces, ni bien arrancado el libro, ellos plantean que
la forma de abordar un plan debería ser, bueno, pensar en cuál es la tecnología que está detrás, cuál es el estándar de vida de esa sociedad, cuáles son las decisiones políticas y económicas que se toman y cuál es la geografía y la historia locales de esos sitios donde se van a llevar adelante las planificaciones o las nuevas ciudades. Entonces, esos son los criterios que ellos van a ir utilizando a lo largo del el desarrollo de todo el libro para pensar los diferentes planes que ya existen alrededor de las ciudades. Vamos a la que viene. Gracias. Entonces, algunas de las ideas centrales que plantean los autores a lo largo del libro. En primer lugar, la descentralización como criterio de pensamiento urbano y de planificación urbana, el hecho de tratar de dejar de centralizar la ciudad o las urbes, por un lado, en todo caso generar diferentes centros. Por otro lado, esta cuestión de repensar la totalidad y pensar a la ciudad como un todo, lo vinculado con la escala humana, que era lo que comentábamos recién. La idea de volver a pensar en términos de comunidad, que no es solo una palabra que tiene reminiscencias que la contraponen a la idea de sociedad muchas veces, sino que los lazos comunes y los lazos comunitarios hacen al habitar ciudad, que hay muchísimas formas de habitar una ciudad, y habitar también significa ir construyéndola en ese habitar, y que la comunidad en ese sentido viene como a problematizar sociológicamente o filosóficamente esas interacciones. Hace bastante hincapié en el autogobierno local, de alguna manera muy parecido a lo que va a plantear casi por esos años Murray Bookchin cuando comience a hablar de municipalismo libertario. Y también hace mucho hincapié en vincular o en generar determinado equilibrio entre lo urbano y lo rural y no dejarle el uso y el abuso de las tecnologías ni a las corporaciones ni a los estados, sino que llaman a una reapropiación de esas tecnologías y a un uso crítico de determinadas tecnologías. Cuando hablan de tecnología están hablando desde los medios de transporte hasta los medios de conseguir información sobre cómo moverse en una ciudad determinada. No sé si querés pasar, creo que ya viene la última. Como les comentaba yo hace un ratito cuando empezábamos, la idea general no es abordar solamente a Goodman en un trabajo de más amplio espectro, sino ir relacionando con distintos pensadores o distintas escuelas de distintos países que hayan ido recorriendo diferentes experiencias, y por lo menos algunos de los cuales yo me encuentro trabajando con algunas otras personas, son, bueno, Colin Ward y Murray Bookchin, que son bastante más contemporáneos que con Goodman, pero también algunos autores que yo por lo pronto tengo bastante menos trabajado, pero que también los estoy empezando a conocer y a reconocer ahora, como los italianos Giancarlo De Carlo y Carlo Doglio, que son autores que desde el anarquismo pensaron la arquitectura o desde la arquitectura hicieron aportes al anarquismo y pensaron la ciudad. Así como también Jean-Pierre Garnier, que es un francés que escribe bastante. Yo lo he seguido conociendo a partir de revistas anarquistas de Francia y de Italia, y tienen un desarrollo sumamente interesante para ir pensando la cuestión urbana desde el anarquismo directamente. Así que hasta ahí sería mi aporte por el momento. Es un debate posterior. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Por ahí voy a aprovechar este momento para hacer una primera pregunta. Me sorprendió mucho la similitud con lo que se llama el momento urbano de Lefebvre. ¿Qué relación podés hacer ahí con ese? Sí, diría que, bueno, no lo quise incluir a Lefebvre porque iba a ser un montón, pero sí hay mucho vinculado con el análisis de la vida cotidiana que hace Lefebvre, en realidad, como construcción de esos espacios de representación que él va manejando.
yo quería, en realidad quería correrme un poco de Lefebvre porque es como a veces se termina transformando en una figurita repetida para pensar la ciudad. Yo en un momento lo trabajé bastante para escribir unas cositas sobre marxismo y ciudad, y en este caso me parecía que estos autores, o por lo menos Paul Goodman, tenía una mirada más estética de la ciudad, digamos, que se alejaba un poco de algunas cuestiones. Pero sí es verdad que hay un hilo, me parece, conductor con la cuestión de cómo piensan los dos la vida cotidiana y el hacer ciudad a partir de esa cotidianeidad. Incluso, esto ya sería como para otro debate, pero me parece que hay muchos aspectos de la teoría lefebriana que se llevarían mejor con el anarquismo que con ciertos marxismos, digamos, que tienen afinidades electivas, diríamos, como dice Weber, con más anarquistas que marxistas, o que sería un marxismo tan heterodoxo que estaría más ligado con algunos pensamientos autonomistas, o por lo menos a mí me gusta pensarlo de esa manera. Claro, sí, muy bueno. Sí, la verdad que me dio una impresión de ver un paralelismo anarquista de Paul Goodman con el marxismo de Lefebvre, pero es cierto que Lefebvre sí es, incluso por varios marxistas ortodoxos, es considerado como un falso marxista. Exactamente. Tenemos otra pregunta de Caro Ricci. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero me sumé hace poco, así que disculpen a las otras intervenciones. Mi pregunta va a ser para Agustín, porque es la que pude escuchar completa. Y vos sabés, Agustín, que yo estoy en una cátedra que se llama Introducción al Pensamiento Geográfico y estamos tratando de preguntarnos cómo las discusiones de geógrafos anarquistas, porque bueno, ahí hay una idea de pensar si son geografías anarquistas o no, lo que hicieron Kropotkin y Reclus, ¿no? Pero bueno, ellos sí se pararon desde el anarquismo para construir política y académicamente, por decirlo de alguna manera. Y nos preguntamos cómo estaban siendo revisitadas esas discusiones en la actualidad, no tanto dentro del academicismo, como por ejemplo sí lo que está, como últimamente está tomando la biología o algunas filósofas de la ciencia, como Haraway y Depres, las discusiones de la solidaridad mutua de Kropotkin, sino como en los territorios están siendo tomadas algunas ideas como el ecoanarquismo, los ambientalismos, y cómo algunas ideas están siendo resurgidas en esa actualidad. Y me preguntaba si estas discusiones de Goodman están siendo retomadas en el urbanismo actual o en movimientos sociales urbanos que vos sepas, o por qué llegás vos a Goodman, o cuál te parece que está haciendo como su, de alguna manera, su resonancia en el presente, sin querer caer en el presentismo, en tratar de buscarle validez a todo desde acá. Bueno, como por nuestra parte veíamos que los geógrafos están siendo retomadas en discusiones científicas, pero también de movimientos sociales, quería saber si ves que estas discusiones de Goodman, aún no se las atribuyan a él, están girando dentro de las luchas urbanas, las disputas urbanas. Bueno, hola, Caro, ¿cómo estás? Que yo sepa directamente, yo no lo he encontrado mucho a Goodman, como que sigue siendo un autor bastante entre olvidado y desconocido. De hecho, me costó bastante encontrar cosas más o menos actuales. Sí tengo que decirte que me lo encontré en un libro reciente, del año pasado, que se llama, de Renaud García, que es un profesor francés, que se llama El sentido de los límites, el libro, pero aparece en algunas páginas sueltitas por ahí, tratando de pensar la cuestión urbana, con Simmel y con otros autores más clásicos. Hay algunas referencias directas a Paul Goodman. Yo lo que veo es que no necesariamente se lo toma a él como referencia, por lo menos no para estos temas urbanos, sí para más vinculado con aquellos movimientos que están pensando diferentes formas de realizar críticas hacia las cuestiones más tecnológicas.
y esto de retomar un poco la escala humana, en los estudios sobre educación se lo sigue considerando bastante, pero en términos de tu pregunta de las territorialidades y los movimientos sociales, no creo que haya un abordaje de la lectura de Goodman. Sí me parece que mucho de lo que él dice en estas obras es lo que están llevando a la práctica algunos movimientos territoriales, por lo menos que yo conozco. Quiero decir, la construcción de lo local, la idea de la construcción de los barrios, de algunos barrios populares cuando se hacen desde la propia práctica de los habitantes. Sí, también hay que reconocer que hay algunos procesos de planificación que incluyen a las personas que van a vivir, que son un diálogo entre técnicos, arquitectos, urbanistas y los habitantes de esos espacios. También esto yo lo venía trabajando con algunos desarrollos que hay sobre autoconstrucción, donde va muy de la mano como la problemática de constituir lo local territorialmente y ser construido por las propias personas que lo habitan. Yo creo que eso está, que sus teorizaciones sobre la descentralización están siendo debatidas en algunos lugares que no buscan que haya un solo eje rector de cómo tienen que ser las cosas en términos urbanos. Y eso, pero no, lo que no veo es que haya algo directo de un movimiento ni que se reconozca heredero de Goodman, ni que levanten, ni que haya banderas con la cara de Goodman, ni que se lo esté leyendo tampoco en ningún espacio. Lo cual en principio tampoco tiene nada de malo. A mí más que él me interesa toda esta red de lecturas que se pueden ir haciendo complementariamente alrededor de cómo tratar de pensar la ciudad y el urbanismo o la geografía, en este caso, desde el anarquismo. Y su pensamiento es muy norteamericano, por no decir muy neoyorquino, está muy, muy, muy anclado a sus condiciones de producción también. Entonces, algunas cosas sirven, otras no nos sirven, o sirven para criticarlas. Eso. Perdón, pero esto que decís de que está muy anclado desde lo estadounidense o lo neoyorquino, ¿es una definición de él, de desde dónde enuncia, o es algo que se le escapa? ¿Él tiene pretensión de generalidad en lo que expresa? No, para nada tiene pretensión de generalidad, es una lectura mía esta, de que está, porque todos los ejemplos son muy de ahí. Él tiene mucho material como autobiográfico, donde está todo el tiempo hablando de la ciudad donde él vive, y es muy poco común verlo escribir sobre otras geografías. Es como una persona muy de su ciudad, o muy de su entorno. Digo, no, es un comentario descriptivo, no es ni una crítica, ni una alabanza, ni nada por el estilo, es lo que él hace. Por eso digo, tampoco forzar necesariamente lo que él dice, y no tiene esta pretensión ni de generalizar, ni de llevar lo que él está describiendo hacia otras geografías, tampoco. Muchas gracias, Che. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, consulta, comentario para Agustín Tillet? Bueno, en ese caso, muchísimas gracias, Agustín, por la presentación. Gracias por acomodarte a la renovación de tiempos para esta mesa. Y si están conectados, Car, continuamos con las presentaciones del Autogestival. Sí, claro que sí. Ahora mismo está mi compañero Víctor de... Sí, ¿verdad? Déjenme ver. Sí.
con quien vamos a tejer palabra y darle continuidad. Agustín, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante lo que nos compartiste. Me sirve un montón. Ojalá se haya podido grabar, si están grabando la sesión, para compartirlo con mis compañeras. Y bueno, pues seguimos presentando un poquito de la experiencia del Autogestival. Ahora les voy a compartir a Víctor Bernal García, que es un gran compañero con el que hemos estado en diferentes procesos de economía solidaria, de la creación de las monedas comunitarias, de ejercicios de diversos proyectos aplicados desde los procesos autónomos y autogestivos desde Ciudad de México y comunidades aledañas. Él forma parte del proyecto Huerta Vida Digna. Yo les voy a dar las redes sociales de Víctor para que puedan seguirle. Y adelante, tejemos palabra. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer tener que existan estos espacios de creación para conocernos, para conversar, para conocernos, algo tan imperante en esta sociedad que insiste en dividirnos. Me da mucho gusto platicar del Autogestival, porque el Autogestival lo que hizo fue poner de manifiesto que ante todo este embate, que como lo señalaron los compañeros, de la iniciativa privada, de los gobiernos, del Estado, de la policía y todo esto, es posible no solo resistir, sino también reexistir e inventar nuevas formas de creación y para encontrarnos. Ese es uno de los grandes puntos que tiene el Autogestival, tener esa belleza. Como dijo en alguna ocasión Ricardo Mella, las ideas iluminan, pero los hechos nos emancipan. Entonces, el Autogestival fue precisamente lo que hizo. Puso de manifiesto todo un conjunto de ideas, todo un conjunto de acciones, de experiencias, y los aventó en una geografía para que se empezaran a tejer, dependiendo sus formas y sus experiencias. Y de esa forma, la gráfica convivía con la alimentación libre. La soberanía alimentaria convivía con el hardware libre. Y sucesivamente se mezclaban el anarquismo con los feminismos, con el veganismo, con N cantidad de ideas y experiencias. Ahora, lo que faltaba nada más a esto, que también apoyó el Autogestival, fue la creación de herramientas claras y tangibles para que nos pudiéramos vincular de manera cotidiana. ¿Cómo fue eso? Bueno, en el primer Autogestival en el 2013, se impulsaron en este tema de las economías las dinámicas de trueque, que seguramente muchas de las personas que estamos aquí lo hemos hecho en alguna ocasión, intercambiar un bien por otro, un servicio por otro. Y de esa manera no solo satisfacemos una necesidad económica, sino también satisfacemos una necesidad de vínculo entre dos personas, entre Carolina y yo, entre Agustín y yo, entre Carla y Alejandro, entre Jorge, etcétera, pero siempre entre dos. En el 2014 dimos una evolución, dimos el siguiente paso en este tema de las economías solidarias, que fue empezar a utilizar vales de intercambio o moneda comunitaria. Me detengo aquí un poco. Siempre estamos buscando estrategias o herramientas para escapar a las fauces del capital. Lo mencionaban hace un momento los compañeros de los Ocupas. Estamos buscando espacios físicos para ocupar, resistir y ensayar nuevas formas de vida, pero constantemente tenemos como esa pelea, esa opresión de parte del Estado y sus policías. Si buscamos espacios en la calle para colocar gráfica, murales, denunciar todo eso, el mismo Estado, la iniciativa privada, va y arranca los carteles o tapa los murales. No quieren que sepan eso. Estamos constantemente en esa pelea. Entonces, ¿cómo encontrar herramientas? ¿Cómo encontrar esas dinámicas que escapen esas fauces del capital? Que sean contraseñas donde el capital no entre. Bueno, pues esas fueron las monedas comunitarias que empezamos a ensayar en el Autogestival en el 2014. A partir de experiencias que ya se tenían
de otros grupos que la de economía solidaria que ya las manejaban en el país. La Red Tlaloc, el Multitrueque Michuca, el Itacate en Guadalajara, en diferentes estados, en diferentes geografías del país, ya había mucha experiencia, y entonces en el autogestival se pusieron de manifiesto y por 2 días se ensayaron cómo podríamos vivir sin el dinero convencional, cómo podríamos vivir sin el dinero que nos impone el Estado, que al final de cuentas es un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos para intercambiar nuestros saberes, nuestro trabajo, nuestro tiempo? Bueno, utilizamos pesos, dólares, euros, dependiendo de dónde nos coloquemos. Seguimos utilizando un lenguaje impuesto por el Estado, con sus valores, con sus respaldos, con todo eso que implica. Entonces, para seguirnos escapando de eso, así como cuando escapamos de la medicina alópata y científica por una medicina natural y originaria, cuando escapamos de las escuelas adultocentristas, hegemónicas, y empezamos a crear educación libertaria, pues del mismo modo ensayamos cómo crear nuestro propio lenguaje económico. Y entonces utilizamos una moneda comunitaria, como esta de aquí. Esto de aquí es un papelito, un vale de intercambio, al cual la comunidad que está participando le asigna un valor. Le asignamos un valor, le asignamos una identidad y aparte le asignamos confianza para que todo el mundo lo pueda aceptar durante esos días. Entonces, estamos generando nuestro propio dinero, nuestro propio lenguaje, estamos aportando una pieza más a nuestra dinámica de autonomía. Hablar del dinero comunitario puede resultar como largo, pero sin ser complejo. Voy a intentarlo resumir en minuto y medio. Cuando generamos dinámicas de intercambio, si yo voy a comprar fruta, verdura, pagar un servicio, lo que sea, necesito dinero oficial. Y la persona que me dé el producto o el servicio lo va a aceptar porque confía en que ese billete, esa moneda, se lo van a aceptar en cualquier lado. De ahí viene esa palabra como que es dinero oficial, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría entonces si dentro de una comunidad organizada, dentro de una comunidad libre, hacemos estos mismos vales con los mismos principios? Si yo digo que este vale, o este otro, o tantos que existen en el mundo, estamos de acuerdo en la comunidad de que tienen un valor, entonces yo puedo aceptar estos vales a Carolina, que me va a comprar fruta del huerto, yo se lo acepto. Y después yo sé que esos mismos vales se los puedo dar a este Jorge para pagarle un servicio de gráfica que me proporcione. Y después Jorge se los puede dar a Carolina para que le pagaran una traducción, y etcétera, etcétera. Empezamos a generar nuestro propio dinero, nuestro propio lenguaje de intercambio. Esto que se hace sea lo más importante, porque estamos generando en esta parte, cuando generamos un lenguaje, generamos nuestros códigos, nuestras contraseñas, nuestra identidad. Y además de eso, estamos poniendo de manifiesto nuestra necesidad. ¿Qué necesidad tenemos tan imperante, que es como alimentarnos diariamente en manos de la comunidad? Entonces, yo sé que si hace pan, yo sé que le puedo comprar pan con estos vales. Y me escapo a toda la maquinaria industrial y estoy con Alejandro porque él es el panadero de la comunidad. Y no solo eso, no solo es que sea el panadero y que nos dé pan. Le estoy pagando con un dinero que es propio de la comunidad. Estamos reforzando un vínculo y estamos ensayando que es posible escapar a estas fauces de la capital. Así como ya existen alrededor de 6,000 experiencias en el mundo que manejan monedas comunitarias, que están hackeando este sistema financiero, en el autogestival, en algunos años, por 2 días que duraba el evento, ensayábamos
cómo podría hacerlo. Y de esas experiencias que se gestaron ahí, muchas se fueron replicando. Y eso implica que ahora en México existan alrededor de 25 experiencias que manejen periódicamente sus monedas comunitarias a través de ejercicios de intercambio semanales, mensuales, con la periodicidad que lo deseen, en diferentes espacios de la ciudad y, de los, y del país, pero también incluso en universidades. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Michoacán, en Baja California, en Querétaro, incluso en universidad y centro de estudio, los estudiantes, los estudiantes, se involucran en estas experiencias y también ensayan cómo crear nuevas formas de economía. Esa es entonces la importancia que tienen estas monedas. Recalco. Uno, generan identidad, lo cual es muy importante dentro de los procesos comunitarios. Tenemos identidad en nuestras consignas, en nuestras banderas, en nuestros autores, en las zonas donde nos ubicamos. Las monedas crean identidad, crean vínculo. ¿Qué más importante que eso? Podernos tejer con diferentes personas, no solo con las que conocemos, sino también con las personas que nos satisfacen una ciudad y a la cual también les podemos satisfacer algo. Entonces, tejemos vínculos con gente que al parecer, que para muchas veces puede ser anónima. Quizás quien hace el pan es anónimo, quien hace quesos es anónimo, quien nos arregla nuestra ropa es anónimo. No, empecemos a vincularnos, a reconocer a sus trabajos, sus experiencias de vida, lo cual es bellísimo. A mí me encanta ver cuando en los ejercicios que tenemos, cómo la banda punk se relaciona con las personas de quizás de mayor edad, 70, 80 años, y están cambiando un tejido por un bordado, y te estoy comprando las tortillas por un dulce que hice, y entonces se acerca una infancia que tiene 6, 7 años y se mete al ejercicio y platica de tú a tú con el académico de la universidad y intercambian experiencias, productos, servicios, saberes. Se tejen vínculos muy bellos a partir del satisfactor de nuestras necesidades. Uno más que tiene de estos, si genera identidad, genera vínculo, nos satisface nuestras necesidades fuera del capital. No satisfacemos obviamente el 100%. Yo en el movimiento de monedas comunitarias llevo alrededor de 15 años y en estos 15 años no he podido satisfacer el 100% de ahí. Pero el 50% es bastante bueno. Imagínate, la mitad de tu vida ya está fuera del capital y está en manos de quién, de la comunidad. Una comunidad geográfica, sí, pero no geográfica física, sino una geografía de afectos, una geografía política. Que no importa que no compartamos espacialmente el mismo espacio, quizás podamos estar alejados, alejadas, por varios kilómetros, pero una vez al mes, una vez cada 15 días, nos juntamos en un espacio para poder satisfacer nuestras necesidades económicas, físicas, afectivas, emocionales, vaya, todas las posibles necesidades que pudiéramos como tener. Y a la vez, durante los espacios que no nos vemos, también podemos coordinarnos para poder seguir satisfaciendo esas necesidades. Usar la excusa de que yo necesito quizás una terapia, de que necesito comida, de que necesito educación, pero en realidad es el pretexto para podernos ver, para podernos ver, para podernos convivir, para podernos seguir conociendo y reforzando ese vínculo que necesitamos tener muy fuerte para oponernos al capital y crear cosas distintas. En el mundo existen alrededor, como les comentaba, de 6.500 experiencias de monedas comunitarias. Muchas de estas experiencias, como alguien dijo hace una hora más o menos, no se llaman anarquistas por no conflictuar a la demás gente, pero lo son.
y lo somos. Somos precisamente así porque nos estamos oponiendo a seguir usando el lenguaje opresor del Estado, el lenguaje económico opresor. Entonces, les invito, esta Carla ya dejó como algunas ligas, yo dejaré algunas otras, a seguir investigando de estos temas económicos que son tan reveladores, tan fascinantes, pero a la vez son tan nutritivos. Nos nutren del trabajo, de los saberes, del cariño, de nuestras comunidades. Entonces, la invitación es esa, a seguir poniendo de manifiesto nuestras necesidades en las manos de las personas en la, con las cuales nos relacionamos. A lo mejor al principio, únicamente podemos vincular quizás con una, dos, tres personas, tres experiencias, pero mientras más lo vayamos ensayando, como andar en bicicleta, pues mejor lo vamos haciendo. Entonces, esa es la invitación, es el trabajo que se hizo en las monedas comunitarias dentro del autogestival, donde se desarrollaron herramientas autogestivas, pero también autofestivas. Que nuestra autogestión no se pierda la fiesta, la alegría y la rebeldía, que es lo que nos va a dar como mucha potencia para seguir cambiando las cosas. Así que brevemente fue eso. Muchas gracias. Y cualquier cosa, pues vamos a estar en contacto. Les dejo mis contactos, vínculos, materiales. Y aquí sigo un ratito más, si podemos seguir la conversación. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por tu palabra. En verdad, es muy bonito escucharte siempre. Y bueno, Víctor les va a dejar acá sus redes. Hay también un libro en el que él participó que, si no mal recuerdo, Vic, es sobre monedas comunitarias, ¿no? Entonces, tiene un trabajo muy bonito desde diferentes enfoques. Entonces, bueno, pues si se puede compartir por acá, se los dejamos. Muchas gracias por la escucha, por el tiempo, porque se diesen el oído para el conocer los proyectos autogestivos desde Ciudad de México. Y bueno, yo solo igual quedo aquí para escucharles a las preguntas y las siguientes ponencias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Pues en realidad ya terminaron las ponencias, ya no quedan más. así que pasamos a ver si hay consultas, dudas, comentarios al respecto de las ponencias de Tanasis, de Agustín y sobre las diferentes presentaciones del autogestival. Tomo la palabra, no más, ¿no? Porque creo que no. Sí. No es una leal. Víctor, bueno, muchas gracias por tu exposición. La verdad, desconocí estas experiencias, así que para mí es un gran descubrimiento. Creo que incluso para quienes estamos próximos a ciertas posturas marxistas, es un desafío muy fuerte y es como de alguna manera un poner en tensión al sistema capitalista desde un lugar que tiene muchas dimensiones, ¿no? Hacer comunidad, ir en contra de las formas económicas capitalistas, generar sistemas de confianzas o redes de confianzas, como decís vos. Y me preguntaba si estas experiencias que nombrabas, que ya tienen un montón de años, ¿qué alcances tienen? Pensaba como en grandes ciudades y en la forma de poder experimentar con esto que estás mencionando, en donde por ahí cuesta un montón generar confianza, ¿no? Donde los vínculos y las personas estamos como un poco más separadas, abstraídas, alienadas, y entonces el generar confianza es casi un problema para con todo. Entonces, a ver si hay experiencias en grandes ciudades. Y también si conoces experiencias en Argentina o más cercano a nuestras geografías, no sé, cerca del Cono Sur, del Sudamérica, perdón.
Hola, Carolina. Sí, te cuento. En primera, en grandes ciudades del mundo, sobre todo en España, existen experiencias que a través de vínculos con el gobierno, con lo cuestionable que puede ser esto, pero hablamos de economías en transición, han logrado que estas monedas comunitarias o moneda social, como le llaman allá, sea aceptada por las municipalidades. Entonces, ya no estamos hablando de grupos de 20, 30, 50 personas. Estamos hablando de ciudades, quizás pequeñas, pero en las cuales ya la potencia de esta herramienta ya es tan grande que los propios municipios se ven obligados a aceptar algunos pagos de sus servicios con estas monedas. Por ejemplo, en Valencia y en Sevilla, España, si tú eres acreedora de tener estos vales de intercambio, tú puedes ir a pagar, por ejemplo, servicios de pago de agua, de luz, recolección de basura, todo esto allá. Entonces, ha crecido como mucho. Esto en relación, te digo, con algunas ciudades. También en Inglaterra hay algunas ciudades, no recuerdo sus nombres, pero donde también aceptan los gobiernos el pago de los servicios, impuestos, de recargos, todo esto, a través de estas monedas. Cada experiencia es muy importante señalar que tiene bases diferentes. Aunque el concepto es el mismo, funcionan de manera muy diferente. Las monedas mexicanas y sobre todo latinoamericanas funcionan mucho a partir de la confianza y generación de unidades de cuenta diferentes. La unidad de cuenta internacional en la economía hegemónica es el dólar, y todo lo contabilizamos en dólares. Bueno, las monedas comunitarias, repito, las mexicanas, latinoamericanas, generalmente tienen unidades de cuentas diferentes y contamos nuestro dinero no en dólares, no en pesos, no en euros. Contamos nuestro dinero en símbolos que dan la vida. Por ejemplo, nuestro dinero vale una alegría. ¿Cómo que una alegría, no? Es tan abstracto eso que no lo podríamos contabilizar. Hay experiencias que dicen, mira, nuestro dinero vale una hora de trabajo social. Está perfecto. Económicamente, mucha gente quizás le pueda sonar un poco más. Hay gente que dice, no, nuestro dinero equivale a un litro de agua, porque es el agua en verdad el elemento vital para poder seguir sobreviviendo, y etcétera, etcétera, etcétera. En España no, y en Europa en general, su dinero sí tiene una equivalencia al euro. Entonces, por ejemplo, una moneda social equivale a un euro. Entonces, eso les facilita muchísimo más las equivalencias y los tratos con el gobierno. Pero repito, o sea, cada experiencia tiene como sus porqués y sus decisiones, porque cada experiencia, de acuerdo ahora sí a sus geografías, a sus contextos, pues va tomando decisiones diferentes. En Argentina, en el 2001, cuando fue lo del corralito, explotaron un montón de experiencias de monedas comunitarias que les llamaron los nodos de trueque. Entonces, dentro del 2001 hasta el 2006, Argentina fue como el boom de estas experiencias de multitrueque. Y una mujer, la cual yo recomiendo mucho que sigan y que le escriban, es una maravilla de persona, se llama Eloísa Primavera. Eloísa Primavera es una de las fundadoras, teóricas, activistas de estos temas, y ella acompaña a la formación de estos nodos de trueque en Argentina, en Chile, en Uruguay. No es muy activa en redes sociales, pero si le buscas en tu buscador de confianza de internet tus datos, encuentras su correo electrónico, todo esto, le puedes escribir, y tiene una manera muy amable de dar continuidad a los procesos y dar el acompañamiento. Además de eso,
Una vez que pones, también buscándole a ella, puedes encontrar videos, libros, escritos, todo esto liberado, en el cual puedes acceder como a todas estas experiencias, que al menos en Latinoamérica llevan desde el 1993, ya estamos hablando de 30 años de experiencias latinoamericanas en este tema, y desde 1930, más o menos, en el mundo, entonces ya estamos hablando también de casi 100 años de experiencias internacionales. Cada experiencia es distinta. De estas 6.500, es difícil encontrar alguna que se parezca, pero estando revisándola, seguramente podemos empezar a coquetear con alguna que nos guste, alguna que nos seduzca. Y como siempre les comento, es una cuestión de ensayar. Mientras más lo ensayemos, pues mejor nos va a ir saliendo. Muchas gracias, Víctor. Sí, es muy, muy interesante, la verdad, todas estas experiencias. Sí, sí recuerdo haber escuchado mucho de la situación de los trueques aquí en Argentina. Que, bueno, yo era un niño de 5 años en México, pero sí, sí recuerdo que generó un impacto muy fuerte en la posibilidad de construir una economía diferente. Y hablando de posibilidades de construir una economía diferente, lo que está empezando a pasar de moda ahora son la cuestión de las criptomonedas. ¿Qué podrías, o qué opinión tienes al respecto, o qué podrías decir sobre ese movimiento que no está muy enlazado con el anarquismo, con las heterotopías o las izquierdas, sino todo lo contrario? Hay mucha gente, incluso de dentro de la gente libertaria, que ha sido muy seducida precisamente por este tema de el blockchain, las criptomonedas, el dinero digital, pensando que es una herramienta también para hackear el sistema. Lamentablemente, las criptomonedas, en su mayoría, utilizan el mismo esquema de acumulación que el dólar o cualquier moneda hegemónica. Entonces, como están construidas bajo los mismos principios de acumulación, de despojo, de especulación, pues no son, digamos, muy, muy libres en ese sentido. Funcionan como con los mismos esquemas. Yo no recomiendo acercarse como a ese tema porque es muy seductor, y uno en la búsqueda de alternativas, pues puedes caer, te la puedes creer que es una herramienta de cambio, pero no es así. Les voy a dejar en el chat, yo no sé si se esté grabando esta reunión, pero hay textos de un compañero mexicano que se llama Ricardo Vélez. Ricardo Vélez, él tiene un par de libros hablando sobre bioeconomía, donde dedica varios capítulos a una crítica muy profunda a estas monedas digitales, del por qué son especulativas, del por qué reproducen los mismos modos de acumulación y posibles alternativas que pueden existir de gestación en algún momento. No descartamos el dinero digital. Incluso en algunos lugares, monedas comunitarias funcionan de manera digital, pero no de manera especulativa, lo cual es una forma muy diferente de ver las cosas. Entonces, yo más bien como dejaría por ahí, igual pueden buscar Ricardo Vélez, blockchain, Ricardo Vélez, criptomonedas, y ya les va a aparecer con eso seguramente algunos textos, para poderse acercar como más de lleno en esos temas. Genial, muchísimas gracias. Y si no hay más preguntas, por ahí, Kar, ¿te gustaría comentar un poco sobre el Congreso de Geografías Críticas? Sí, claro. Pues muchísimas gracias por invitarnos. La verdad es que este congreso, yo estuve en Oaxaca
cuando se hizo acá en México y fue muy bonito el diálogo que se fue generando en las mesas, y comprendo bien las dificultades de lo híbrido, ¿no? Que implicaba quienes están, o sea, siempre hacer un formato híbrido es muy complejo. El Congreso de Geografía Crítica, Internacional de Geografía Crítica, no lo vamos a hacer híbrido porque requiere mucho trabajo y está siendo muy difícil la gestión porque llegaron más de 540 ponencias y tenemos ahora muchos académicos molestos porque no pudimos aceptar a todos, no lo decidimos nosotros, sino lo decidieron un poco más los dictaminadores. ¿Y saben por qué? Porque le dimos más peso a activistas, le dimos más espacio a estudiantes y le dimos más espacio a gente que viene de colectivos y de organizaciones sociales. Creo que a veces plantearle a la academia, darle un giro crítico a lo que se asume ser crítico, ser anarco, ser autónomo, ser radical, parece que en discurso es muy bueno, pero en praxis todavía es muy complejo de que embone, ¿no? Entonces, este congreso están invitados a conectarse a las jornadas virtuales que van a ser de acceso gratuito el día 16 y 17 de octubre en un horario de Argentina, que son las 9 de México, de 9 a 7 hora México van a ser sus 11 a 10 de la noche. 8, 9, 10, sí. De sus 11 a 10 de la noche van a estar como todas las mesas abiertas, estamos reacomodando y haciendo ajustes todavía. Pero el programa presencial ya está publicado en la página del Congreso. Les voy a dejar el link también para que ustedes puedan entrar a mirar cómo se está dando la organización. Quienes convocamos este proyecto, digamos, de traer el Congreso a México, pues fue con las compañeras de Geobrujas, esta comunidad de geógrafas, en diálogo con otros, con el Instituto de Geografía para la Paz, que se encuentran en la frontera norte de México, entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, que es una escuela campesina que se encuentra en la Sierra Norte de Puebla y que tiene un modelo de educación popular dirigido a hijas e hijos de las comunidades rurales indígenas, y son quienes nos están apoyando con pues, recibir donativos y todo este tipo de cosas. Entonces, este congreso va a tener... Ya ni les digo, va a ser muy grande, pero más o menos esperan a unas 300 personas aproximadamente. Va a durar una semana, va a tener un solo día de prácticas de campo visitando justo proyectos comunitarios, defensa del territorio, organización vecinal, economías solidarias. O sea, tratamos de sacarlo un poco de solo lo teórico y llevarlo más a experiencias de críticas, ¿no? Sobre la defensa del territorio o sobre una geografía autónoma. Entonces, bueno, pues lo que sí se va a transmitir en línea del evento presencial va a ser la inauguración. En la inauguración van a estar compañeras del Consejo Indígena de Gobierno que están vinculadas al movimiento zapatista porque han hecho un tejido de organización comunitaria. Van a estar una compañera del movimiento del Kurdistán, del movimiento de Rojava. Va a estar también una compañera del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, Aymara, se llama Adriana Guzmán, y también invitamos a otra compañera del movimiento también feminista comunitario maya, que es Aura Lolita Chávez Iscaquic. A ellas las invitamos porque de ellas surge todo el debate teórico sobre territorio-cuerpo, ¿no? Ahora que se habla mucho del cuerpo como un territorio, no viene de la geografía feminista, viene de las activistas, de las defensoras, y de ellas es que se retoma la discusión teórica, y por eso las estamos invitando, ¿no? Ir a la fuente, más que a la interpretación. Así que, pues, esperemos que se puedan conectar también, que tejan palabra, y que cualquier cosa, pues, se puedan hacer los vínculos. Muchísimas gracias por su espacio. Les mando un abrazo. Ya nos visitaremos, que vengan a México o vamos para allá a Argentina. Gracias. Sí, sin duda. Muchísimas gracias. Pues ahí nos veremos en las jornadas virtuales. Bueno, pues sin más, muchas gracias por conectarse. Anunciamos que ya volvió la luz en el Espacio Cultural San Martín, así que estamos de festejo. Vamos a continuar con la presencialidad de las conferencias. Ahora a las 8 de la noche, hora de Argentina, vamos a presentar el documental Chinina con su realizadora Gaia Delfini,
que es un documental sobre la vida y reflexiones de Chinina, que es una abuela indígena camechingona de la ciudad de Córdoba, en torno a la vida de ella y de su familia en la zona del Arroyo del Infiernillo, en lo que es el pueblo de La Toma, el territorio del pueblo de La Toma en Córdoba, la fundación de una cooperativa de carreros, entre otras cosas. Así que invitadísimes a participar presencialmente hoy 8 de la noche en el Espacio San Martín. Pueden encontrar la dirección y el resto de información y cronogramas en nuestro Instagram, instagram.com/cigga.icagg. Y ya que estamos, un abrazo también a Alejandro, que estuvo en la organización de la edición anterior de la SIGA. Y nos vemos más tarde.